Como le platiqué al inicio de este espacio, es el sexto día de la invasión militar rusa en Ucrania. En esta jornada, en Kharkov, ocurrieron bombardeos en edificios gubernamentales y unidades habitacionales, además de almacenes y estacionamientos. En Kiev, la capital de Ucrania, un ataque aéreo destruyó la infraestructura y se desplomó una torre de televisión. También se difundieron imágenes del momento del ataque contra helicópteros rusos. Este es el resumen de Foro TV con lo más destacado del día. Un segundo grupo de 18 mexicanos logró salir de Ucrania en autobús con dirección a Siret, la frontera de Rumania. Viajan acompañados de la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, además del cónsul Miguel Uribe. Se prevé que regresen a México junto con otros 26 mexicanas y mexicanos que están a la espera también de ser repatriados. Y una persona murió y otra resultó herida después de ser atacadas a balazos esta mañana sobre la autopista México-Querétaro. Viajaban en un coche a la altura del centro comercial Punta Norte. Ahí se les emparejó una motocicleta con dos personas a bordo y les dispararon. Al parecer fue consecuencia de un incidente vial. En plena celebración se registró una serie de balazos en el carnaval de toreros en el municipio de Tenancingo, estado de Tlaxcala. Al parecer una persona realizó más de 20 disparos de arma de fuego. Esto provocó pánico entre las personas que estaban asistiendo a esta fiesta. Una persona resultó lesionada. En las últimas horas en el país se han registrado 13.115 nuevas pruebas positivas de COVID. 382 muertes por COVID-19. La Secretaría de Salud informa que en el país son ya 5.521.744 pruebas positivas de COVID desde que inició la pandemia, con 318.531 muertes en hospitales o clínicas y 39.026 casos activos. Y en la mitad del país se han registrado días consecutivos sin muertes por COVID. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la mortalidad ha tenido una reducción absoluta del 82% en comparación con el punto máximo de la pandemia. También han bajado los contagios diarios y las hospitalizaciones. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, confirmó que se suspendió el programa de escuelas de tiempo completo dijo, a que el presupuesto del que depende en este momento se va a destinar a otras prioridades, por ejemplo, la rehabilitación de escuelas en zonas rurales, para lo cual no hay presupuesto. Se usa el presupuesto de las escuelas de tiempo completo. Medios británicos reportan que la reina Isabel II se recupera rápidamente después de 10 días de haber sido diagnosticada con COVID-19. Tiene 95 años, ha tenido afortunadamente síntomas leves y poco a poco reactiva su agenda de forma virtual. Unas 40.000 personas dejaron sus hogares debido a las inundaciones en la costa este de Australia. Las lluvias torrenciales que caen desde la semana pasada han causado severos daños en Nueva Gales y en Queensland, en donde 17 jurisdicciones fueron declaradas zonas de desastre y se reportan, desafortunadamente, 9 personas muertas.